Adiós a la corrupción. Hola a la transparencia. El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que el principal problema en el país es la corrupción y por ello aseguró, me patea el hígado el saber que organismos internacionales como Transparencia Internacional nos coloca en el sitio 135 en corrupción. Asimismo informó que dará a conocer la relación de sus bienes patrimoniales y se comprometió a que ningún funcionario trabajará en su administración si no rinde cuentas de sus bienes. Aquí, la nota flecha hacia abajo. Suspendida la construcción del NAIM. Javier Jiménez Espriu, secretario de Comunicaciones y Transportes, hizo oficial la suspensión del nuevo aeropuerto internacional y manifestó que lo pendiente sería resolver el tema de la recompra de bonos. Asimismo habló sobre resolver la situación de la fibra emitida para financiar la obra y ponerle fin a los trabajos en Texcoco. Aquí la información flecha hacia abajo. Continúa investigación sobre el accidente del helicóptero caído en Puebla. Por su parte, Carlos Morán, subsecretario de Transportes, dio a conocer los primeros avances sobre la investigación del caso donde murieron la gobernadora Marta Erika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle. Morán señaló que a las agencias de EU y Canadá se sumarán investigadores europeos. Asimismo dio a conocer que los motores de la aeronave que están en México serán trasladados a Canadá para su análisis debido a que las piezas se encuentran en muy mal estado por el fuego intenso que hubo durante el accidente. Aquí la nota flecha hacia abajo. Revelan cifras oficiales sobre los incidentes delictivos. Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública, reveló las cifras oficiales sobre los incidentes delictivos para refutar la información revelada el día de ayer del periódico Reforma, el cual aseguraba que los homicidios habían aumentado un 65%. Durazo explicó que las cifras tienen una tendencia a la baja, a diferencia de lo que dicho diario había revelado. Asimismo, dio a conocer la metodología usada por el Gabinete de Seguridad para medir los índices de delincuencia. Por su parte, AMLO reveló cifras sobre cuántos homicidios se cometen al mes y al año. Aseguró que su gobierno tiene el compromiso de decir la verdad y que tiene derecho a réplica. Tenemos el compromiso de hablar con la verdad, pero tampoco vamos a permitir mentiras. Aquí la nota flecha hacia abajo. AMLO felicita a Arturo Zaldívar. El presidente Andrés Manuel López Obrador inició su conferencia revelando que darían a conocer las cifras oficiales sobre la incidencia delictiva para comprobar que los datos revelados ayer por Reforma son incorrectas. Asimismo, manifestó que se daría información sobre los avances del caso donde fallecieron la gobernadora Marta Erika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle. Por último, habló sobre la elección del nuevo presidente ministro de la Suprema Corte de Justicia y felicitó a Arturo Zaldívar por haber sido elegido. Aquí la información flecha hacia abajo.